a ver hoy para terminar este párrafo. Dice, siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, sirviendo al pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales, eternas, a no ser que el Señor Jesús los libere. Entonces, habíamos explicado la parte que dice, siendo ellos raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada. Vimos un texto de las Escrituras, Romanos 5:12, que dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, por un hombre entró el pecado al mundo y por ese pecado entró la muerte. Cuando ella habla de que la muerte pasó a todos los hombres, está hablando de esa culpa, la transmisión de esa culpa, las consecuencias del pecado. Fue la muerte y esa muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos en Adán. Y vimos también 1 Corintios 5:21, que dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de entre los muertos. Entonces, Corintios también habla de que por un hombre, pues, entró el pecado, entró la muerte. Entonces, un hombre, habíamos dicho, ha traído pecado y muerte a todos los hombres. Todos pecamos en Adán, y también estuvimos hablando de que Adán actuó por toda la humanidad y todos los hombres murieron como consecuencia del primer pecado de Adán. Por el pecado de un hombre, todos fueron constituidos pecadores, todos son condenados y todos están destinados a morir. Y así lo confirma, también vimos el texto de Romanos 5, versículos 18 y 19, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores. También estuvimos hablando con relación a que todos los que están en Adán fueron y son constituidos pecadores, condenados, sentenciados a muerte, son culpables ante Dios. Adán, estuvimos diciendo también, fue el representante de la humanidad. Y todos caímos en él, y la confesión de fe afirma lo que la Biblia enseña. Dios designó a Adán como representante o cabeza federal e imputó la culpa del pecado a su posteridad, en este caso a la humanidad, a usted y a mí. Adán fue colocado por Dios como representante. Y cuando dice que fue colocado por Dios como representante o en nuestra representación, estuvimos diciendo que eso significa que fue el mejor. Y que fue el mejor porque Dios fue quien lo colocó, no porque nosotros escogimos a Adán. Y la Biblia enseña que somos herederos de la culpa de Adán. Eso vamos a estar desarrollándolo ahora en lo que viene. Pero también somos culpables por nuestro propio pecado. Estuvimos también revisando que Adán rechazó a Cristo. Adán rechazó la vida en el Edén. Y citamos también Juan capítulo 1, versículo 18, que dice que a Dios nadie le vio jamás, que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Entonces estuvimos viendo que ninguno ha visto a Dios, y Cristo dio a conocer al Padre en el Edén. Cristo hizo el Edén, Cristo estuvo en la creación de Adán,
Y Colosenses habla que porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, por medio de Cristo, las que están en los cielos, las que están en la tierra y debajo de la tierra, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él y por Él subsisten. Y hablamos de que el hombre no se condena por la multitud de sus pecados. O sea, si un hombre hizo 2, 3 pecados, no significa que sea menos culpable ante Dios que el que hizo 100. Hay consecuencias, hay grado de castigo, pero el hombre no se condena por la multitud de sus pecados. El hombre se condena por un solo pecado. ¿Y cuál es? Rechazar al Hijo de Dios. Hasta ahí fue donde terminamos. Y ahora vamos a seguir con el resto del párrafo 3, donde dice: y la naturaleza corrompida, dice así la confesión de fe, la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas. ¿Qué nos dice aquí la confesión? Habla de que la naturaleza del hombre, o la naturaleza, el ser, el espíritu, el alma corrompida, fue transmitida. ¿Y fue transmitida a quién? A toda la posteridad que descendió de Adán. Adán el primero, y toda esa naturaleza corrompida es transmitida a su descendencia. Y dice el medio, la confesión coloca, mediante generación ordinaria. Y dice que ahora son concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte, a desgracias espirituales, temporales y eternas. Hermano, la naturaleza, el ser, la esencia del hombre, como hemos visto, está totalmente corrompida e inclinada siempre, siempre, siempre al mal por causa del pecado. Y esta naturaleza corrompida, cuando hablamos de naturaleza, pues encierra lo que es el alma o el espíritu, el ser, aún el mismo cuerpo de Adán, fue transmitida a toda la posteridad. Ahora viene la pregunta: ¿cómo fue esa transmisión del pecado a la posteridad de Adán? Y en esto han habido muchas posiciones y todo lo demás, pero vamos a ver lo que nos enseña la Biblia con relación a este tema. ¿Cómo fue la transmisión del pecado? Y hay dos respuestas a esta pregunta. Anteriormente hablamos de la imputación de la culpa por la representación de Adán, quien fue la cabeza representativa de toda la humanidad. O sea, uno representando a muchos. Y cuando hablamos de imputación legal de la culpa, estamos diciendo que nosotros no fuimos los que pecamos directamente. Fue Adán quien lo hizo. Pero legalmente él representaba a toda la humanidad. Y lo que él hizo, por efecto legal, nos alcanzó a todos. Por efecto legal. Si a él le iba bien, a todos nos iba bien. Pero pecó, y todos pecamos en Adán bajo la figura de la representación. En este caso fue algo legal. Es como cuando usted le firma unos documentos legales al abogado, el abogado va en su representación. Todo lo que el abogado haga lo va a afectar a usted en su caso, aunque usted directamente no lo haga, sino que lo hace el abogado. Más o menos así es la figura. Fuimos afectados por representación legal bajo esa figura en Adán. Más no orgánica o natural. ¿Qué significa orgánica o natural?
¿Por qué no fuimos afectados orgánica o naturalmente en ese momento, sino legalmente? Porque naturalmente no habíamos nacido. Solo estaba Adán y Eva. Ellos dos, nosotros no existíamos. Pero como no existíamos, había una representación legal que caía en Adán y Eva. Ahora, hermano, una aclaración para tener en cuenta. Hemos estado hablando del pecado y de la culpa. Pero es importante entender la distinción de estas dos palabras para lo que vamos a seguir explicando y lo que hemos dicho también. ¿Qué es el pecado? El pecado es el acto de la transgresión de la ley divina. Así lo enseña la palabra del Señor, por citar un texto bíblico, 1 Juan 3:14. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Infracción significa quebrantar leyes u órdenes. Entonces, ¿qué es el pecado? Es infracción de la ley. Es desobedecer la ley. Eso es lo que nos muestra con relación a este significado, aunque va mucho más allá, pero técnicamente hablando lo es esto, infracción de la ley. La culpa es el resultado o la carga de responsabilidad que recae sobre quien ha cometido el delito de no obedecer la ley. En este caso, ¿qué vienen siendo? Las consecuencias. Por eso decimos que el pecado tiene consecuencias. Y hermano, eso lo vemos en la Biblia. Habíamos hablado que Dios dio un mandato a Adán. ¿Cuál fue? No comas del árbol. Ese fue la orden, el mandato, el mandamiento que Dios le dio a Adán. Pero le advierte de que será culpable si él desobedece. ¿Cuál era la sentencia por causa de la culpabilidad de Adán y de su desobediencia? La muerte. Esa era la consecuencia, la muerte física, espiritual, separación de Dios, naturaleza muerta y alejada de Dios, etc. Entonces, hermanos, hay un pecado, hay una culpa. Hay un pecado que se desobedece la ley de Dios, hay una culpa con relación a la carga o a las consecuencias que hay por desobedecer ese pecado. Por eso es que Romanos habíamos hablado, por un hombre entró el pecado al mundo. Y la muerte pasó a quién? A todos los hombres. Ahí está la culpa. La muerte pasó a todos los hombres. El pecado lo comete Adán en representación legal. Los efectos del pecado que él cometió recae sobre toda la posteridad. Y es lo que nosotros llamamos la culpa. Entonces, cuando se habla del pecado original, se está refiriendo a la culpa, que vienen siendo las consecuencias que dejó el primer pecado cometido por Adán. Entonces, cuando usted escucha el pecado original, que se está hablando, las consecuencias que dejó el primer pecado, en este caso, la culpa del pecado. Ahora bien, nuestra relación con nuestros primeros padres, sobre todo con Adán, no solo fue una representación legal, como ya lo vimos anteriormente, sino que también es una representación orgánica, natural y de nacimiento. O sea, en pocas palabras, tenemos un vínculo legal con Adán, pero también tenemos un vínculo ¿qué? Natural. Entonces vemos dos vínculos. Hay un vínculo legal, un vínculo natural. Para explicarlo un poco más claro, la culpabilidad o la culpa por el pecado, en este caso, fue por representación legal. La culpabilidad. Y la transmisión de la naturaleza, en este caso, una naturaleza corrompida, el espíritu, el alma pecaminosa, la corrupción de todas las facultades del ser y toda la inclinación del mal en nosotros, lo hemos recibido de forma ¿qué? Orgánica. O
sea, de forma natural. En este caso, por procreación o por nacimiento. Ahí van siguiendo las distinciones y cómo es el tema. Entonces, por eso la confesión de fe usa la palabra por generación ordinaria. Dice la confesión de fe, y la naturaleza corrompida, transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria. Entonces, bueno, ¿qué es generación ordinaria? Uno que responda, si no volvemos a repetir, hermano. ¿Qué es generación ordinaria? El paso que hay natural de la culpa desde Adán a los demás. Ese paso orgánico, exacto, de generación en generación. Del pecado. Del pecado, exacto. Eso, del pecado. Sí, porque la culpa es legal. Sería legal, exacto. Uh-huh. Oh. Ah, salvaste la patria. Entonces, hermano, generación ordinaria. Ahora, ¿por qué la confesión de fe usa generación ordinaria? O sea, transmisión natural, por nacimiento, por procreación, por todo lo demás. Porque la confesión se da en un contexto en que estaban los socinianos. Los socinianos negaban la transmisión del pecado a través de la procreación y negaban las consecuencias que trajo el primer pecado hacia toda la posteridad de Adán. Entonces la confesión o los bautistas entendieron que teníamos que confesar lo que la Biblia nos enseña. Hay una representación legal, hay una representación natural. El pecado es transmitido, hay una culpa que es transmitida por representación legal, hay un pecado que es transmitido por generación ordinaria. Y eso es lo que los bautistas pues hemos confesado y es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, la humanidad, hermano, engendra hijos pecadores. Tengo una pregunta con respecto al tema que estamos hablando. La transmisión de ese pecado de manera ordinaria, pensando en la concepción de Cristo, que es obviamente sobrenatural, donde solamente es la acción del Espíritu Santo sobre una pecadora que es María. A mí me habían enseñado una vez que el varón es quien se encarga de transmitir ese pecado de generación en generación, y esa fue la razón por la cual tuvo que haber sido así. O sea, una mujer embarazada del Espíritu Santo, y por eso Cristo nació sin pecado. ¿Qué se puede decir con respecto a eso? Lo que dice la Biblia, que el Espíritu Santo engendró al santo ser en María. Sí, claro, te entiendo en esa parte, aunque la verdad hasta ya biológicamente no sé qué tan cierto sea, que si es del hombre o qué. Pero la Biblia sí enseña, y adelante vamos a ver el por qué Cristo tenía que encarnarse. Es más, cuando el ángel se le aparece a María, le dice, el santo ser que nacerá. Ya está hablando de un corte del pecado en la naturaleza del Señor en ese momento. Ahora, ahí era imposible, aunque fuese el hombre o no, el hombre no tenía la capacidad de poder transmitir eso. Y era una obra directa que Dios tenía que hacer en María. Ahora, como es engendrado por el Espíritu de Dios, hay una irrupción de esa naturaleza pecaminosa. Cristo es humano, encarnado porque nace de una mujer, pero es sin pecado, es divino, es engendrado porque nace del Espíritu de Dios. Tiene lo que le llaman la unión hipostática. En Cristo está la naturaleza humana y está la naturaleza divina. La naturaleza humana no absorbe la naturaleza divina. La naturaleza divina no absorbe la naturaleza humana. Ambas están en Cristo, pero no hay una mezcla. Ninguna anula la otra, porque hay unos que dicen, no, queda una sola naturaleza. No, él era, por eso se habla de 100% Dios, 100% humano. No era una combinación extraña y todo lo demás. Por eso es que ahí en la muerte,
Ahí yo me quedo hasta donde llega Agustín, que dice, yo sé que Dios no puede morir, pero el que murió en la cruz fue Dios. O sea, sí, ¿no? Porque si decimos lo contrario, él tenía que, había un castigo eterno, y el que tenía que pagar un castigo eterno. Y el único que podía en ese sentido era él. Bueno, hermanos, seguimos. Gracias por la pregunta. ¿Hay alguna? Okay. Bueno, es que ya me ganaste, porque iba a hablar de la unión hipostática, pero solo como comentario, precisamente lo vimos ahorita en el discipulado y comentamos eso de las dos naturalezas de Cristo. Como dijo Agustín, ¿no? Yo sé que murió Dios en la cruz, pero Dios no puede morir. Y algo, así como lo comentaste, R.C. Sproul hace un comentario acerca de las dos naturalezas y habla acerca de que son dos naturalezas en las que se encuentran el Cristo y no se pueden separar, pero como tú lo dijiste, no están mezcladas. Entonces, tiene su parte humana y R.C. Sproul lo define como él es enteramente humano y enteramente Dios. Y él, bueno, de alguna manera cómica lo dice, si decimos 100% humano, pues si es 100% algo, ya no puede ser otra cosa, porque es 100%, ¿verdad? Entonces, enteramente humano, enteramente Dios. Y también hablamos un poquito, bueno, del pecado, porque vimos depravación total. Estábamos hablando acerca de lo que ahorita estás diciendo de manera orgánica o generacional. Y y lo aclaramos que la culpa viene por esa imputación, ¿verdad? De la culpa. Y bueno, más adelante creo que lo vas a tocar acerca de que es precisamente una de las razones por qué Cristo se tuvo que encarnar para que pudiera morir en la carne por nuestros pecados. Pero bueno, no me adelanto. Sí, ahí viene más adelante. Gracias, Dani. Estamos en el Espíritu. Bueno, hermanos, seguimos. Dice, la humanidad tiene en su ser el pecado, toda la humanidad, y las consecuencias de la culpabilidad de ese pecado. Por eso el hombre tiene que nacer de nuevo, ser libertado del pecado, y como consecuencia de eso se quita la culpabilidad. Entonces, primero los pecados deben de ser perdonados, quitados, borrados, echados a las espaldas de Dios, lo que nos acusaba. Segundo, los pecados, una vez perdonados, borrados, eliminada todos aquellos pecados de los escogidos, se elimina también la culpa de la condenación. Y ese es el sentido de Romanos 8, 33-34, el pastor Javier lo estuvo explicando, cuando dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está sentado a la diestra del Padre y el que también intercede por nosotros. Hermano, en Cristo la culpa fue quitada. Al perdonar nuestros pecados, se quita la sentencia. En la cruz fueron clavadas las actas que pesaban sobre nosotros. Quitado el pecado, quitada la culpa, hermano. ¿Quién te puede condenar ahora? Ninguno. Ninguno, hermanos. Y la universalidad del pecado, la presencia de la maldad en el mundo, debe tener una explicación, hermanos. La maldad en el mundo, usted mira el mundo, la maldad, el pecado, debe tener una explicación. Y la explicación la da las Escrituras. Una, que es por imputación legal de la culpa por causa del pecado. Y dos, es una propagación de la naturaleza caída, corrupta en el mundo por medio de la generación ordinaria o el nacimiento natural. Todos los hijos, hermanos, son pecadores. Aún los bebecitos más pequeños son pecadores.
El niño recién nacido que no ha hecho acto de maldad es pecador. ¿Por qué? Porque tiene la culpa del pecado y tiene la naturaleza del pecado. Ese bebecito que nace. Cuando muere, hermano, ¿a dónde va? ¿Al cielo o al infierno? Hermano, pregúntenselo a los pastores, a mí no. Después hablamos. No, eso es tema de otro. Eso es como dicen, es harina de otro costal, ¿no? En este momento. Después no salimos, hermano. Pero aún esos bebecitos, esos niños que usted ve allí tan tiernos, tan inocentes, no han cometido acto de pecado. Porque son bebecitos, son tiernos, no han hecho ninguna maldad. Allí están. Pero son pecadores. No son inocentes, hermano. Alguien dijo, pero lo digo de una forma, no para ofender a los niños, porque son, de todos modos, somos imagen de Dios. Alguien dijo, son pequeños demonios que tienes cargados. Tienen la naturaleza caída en ellos. O sea, si no nacen de nuevo hasta ese momento, dice la Biblia que son hijos del diablo. Esa es la realidad, tienen la naturaleza pecaminosa. Que los tenemos, los vamos criando, los vamos educando, van creciendo, son buenas personas, son personas educadas, influyentes en la sociedad, son respetuosos, etcétera. Moralmente viven vidas rectas aquí en la tierra. Y eso está bien, eso no. Pero si no tienen a Cristo, son culpables, son pecadores. Pastor, estamos hablando de Cristo, pero en la naturaleza animal se repite. ¿Cómo así, hermano? Estamos hablando de la naturaleza del hombre, pero esa maldición también es para la creación, los animales, los animalitos. En el pecado todo sí cae, pero no, o sea, la Biblia se enfatiza solamente en el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Los animales no, los animales, cayó el poder de Satanás sobre la humanidad, sobre la creación, sobre estas cosas, por causa de que el hombre lo entrega en el momento que peca. Pero aún, a pesar de eso, Dios no deja de gobernar, Dios no deja de ser soberano. Por eso la Biblia habla del príncipe de este mundo. Él todavía gobierna en ciertas cosas, pero Dios aún gobierna por encima de él. Y creo que el pastor Javier habló del decreto y todo eso va con que nada en eso. No, solo como comentario de lo que el hermano estaba preguntando, la Biblia solamente en Génesis, cuando ya está el castigo, nos habla acerca de que iba a ser maldita la tierra, pero en el contexto en el que te está hablando, en los siguientes palabras, siguientes párrafos, habla de que iba a producir cardos y que te iba a costar comer y que ibas a sudar y trabajar, todo esto. Entonces, no podemos ir más allá de lo que la Biblia dice, tomando el contexto. Uno podría pensar, bueno, dice maldita la tierra, entonces está hablando en general, incluyendo los animales, pero en el contexto que te está hablando una maldición de la tierra en el que iba a producir que trabajáramos por el sustento y por todo eso, pero no habla acerca nada de los animales, entonces no podemos saber o llegar hasta allá. Así es, Dani, y de igual manera hay personas que creen que se van a encontrar con el gato que se le murió o el perro que se le murió, lo van a encontrar en el cielo. Pero el Señor recreará toda su creación, hermanos. El pastor Javier iba a decir algo. Dos cosas. Bueno, uno con respecto a la pregunta que hizo el Señor ahorita. Habían sugerido la misma pregunta por internet a raíz de una predicación que di en Romanos capítulo 8, cuando dice en el verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y antes había dicho que la creación fue sujeta a maldición y todo lo demás. Obviamente, en términos generales, la creación fue maldita por causa del pecado del hombre. Toda ella sufre en cierto sentido.
muchas de las eventos de la naturaleza, por decirlo así, que ocurren, grandes huracanes, tornados, volcán, etcétera. En cierta manera es porque el pecado, el hombre en su pecado ha afectado la creación a tal punto que se provocan estas cosas. La maldición que pesa sobre a los cultivos, porque ahora tienen que echarle tanto químico a las cosas. Bueno, todo eso es parte de la maldición de la caída. Entonces, en un sentido general, sí sabemos que la creación va a ser redimida, en un sentido general. Ahora, obviamente, como tú decías, no podemos esperar ya en un sentido particular que el perro o el gato que yo tenía me lo vaya a encontrar allá en la nueva creación. No, ese no es el punto. Es que esta creación que ya ha sido contaminada y afectada por el pecado será deshecha en fuego completamente y será rehecha. Así es. ¿Verdad? O sea, que por eso en Apocalipsis, por ejemplo, se habla de unos nuevos cielos y una nueva tierra. Esta pasará, todo esto pasará y habrá una nueva. ¿Sí? Entonces, es en un sentido general que se habla que la creación está con dolores de parto y todo esto. No es en un sentido particular. Así es. Y otra cosa es que creo que está claro el punto de que, por un lado, el pecado de Adán y la culpa se nos fue imputada. Y solo es hasta que ese pecado o esa culpa, bueno, el pecado es perdonado, que la culpa nos es quitada, ¿ve? Y eso es en Cristo una realidad. No sé si lo ibas a traer en un momento, pero la pregunta que queda es: ¿y esa corrupción natural cómo es quitada? No sé si lo vas a traer en un momento. No, lo tengo ahí, pero si quieres, dale la claridad para que tengan el tema de la santificación. Porque nuestro problema principal con Dios es un problema legal, como le dijiste bien. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y solamente en Cristo ese problema se arregla. Ok, estamos claros ahí. Ahora, nuestra esa naturaleza corrompida que hemos recibido por mediante, ¿cómo es que dice? Transmisión ordinaria, sí, generación ordinaria. ¿Cómo se nos es quitada? Esa es una buena pregunta, porque entonces tenemos que ver también la parte de la obra del Espíritu, que tiene que ver con la regeneración. O sea, el Espíritu Santo es lo que hace. Cambia, quita ese corazón viejo, de piedra, corrupto, vendido al pecado, y nos da uno nuevo, una el nuevo nacimiento, el que habla el Señor en Juan 3. ¿Ve? Entonces, esa naturaleza corrompida es quitada. Por eso, a propósito, es que nosotros creemos que los creyentes ya no estamos en una condición de depravación total. O sea, y digo esto porque es verdad que todavía tenemos una lucha con el pecado, pero eso no quiere decir que nuestro corazón malditamente engañoso del que habla Jeremías sea el mismo que teníamos antes de creer. No, eso cambió y cambió radicalmente. ¿Sí? Por eso Pablo nos exhorta una y otra vez, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esa naturaleza ya no está en nosotros. Esa que fue transmitida mediante generación ordinaria ya no está en nosotros. En nosotros hay una nueva. Ahora, en Cristo somos, ¿qué? Nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Ahora, que todavía quedan residuos, eso es verdad, del pecado. Y entonces el Espíritu Santo sigue haciendo su obra, porque así como nos regeneró en un principio para cambiar nuestra naturaleza, sigue obrando en nosotros el proceso de la santificación. Así es. No, y ese punto viene en el párrafo 5, pero gracias por traerlo. Sí, gracias, Pastor Javier. Ahí dice: la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. Ahí viene, pero gracias, gracias, porque fue un buen complemento. De todos modos,
De pronto alguno no escucha a lo que viene. Pero bueno, hermanos, aquí dice que bueno, esa naturaleza es propagada por mediante la generación ordinaria o de nacimiento natural. Y hay algunos textos en las Escrituras, por citar Salmo 51, versículos 4 y 5, dice el salmista, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, desde ese instante de la concepción, de la concepción o concepción, concepción, hermano, ahí viene un pecador. Muchas veces la gran pregunta es, ¿cómo puede un hombre que es un ser material, de carne, hueso, transmitir un espíritu o un alma pecadora a otro? Pero la Biblia hizo al hombre integral en todo eso. Hay muchos que dan una explicación y otra, pero usted y yo, hermano, engendramos seres pecadores también. Y en pecado fuimos concebidos. El salmista no está hablando de que, como dicen o comentan algunos, que fue un acto de fornicación que cometieron cuando él fue concebido y por medio de eso fue que dice que fue concebido en pecado. No, él está hablando desde su mismo nacimiento, desde la raíz del hombre, la naturaleza misma del hombre, en pecado fuimos formados y en pecado llegamos a este mundo, hermanos. El Salmo 58, versículo 3, también dice, los malvados se pervierte desde que nacen. Desde el vientre materno se desvían los mentirosos. Desde que nacen, desde el vientre materno. Y por citar algo que ha dicho el pastor Javier, Romanos capítulo 7, versículo 8, cuando el apóstol Pablo está hablando y dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. El mismo apóstol Pablo está hablando en mí, yo sé que en mi carne, y hace la distinción, no mora el bien, hermanos. Por eso es que el mal se revela también en nosotros. Nosotros no quisiéramos pecar, hermanos. Pero ahora, como muy bien explicó el pastor, hay en nosotros un nuevo corazón. Ya no somos arrastrados y entregados al pecado, sino que ahora el Espíritu de Dios en nosotros nos ayuda en esa santificación. Y dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y el 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hermano, y en nosotros está esa ley de Dios que nos dice, que nos habla, pero nos damos cuenta que el mal está en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque ya tenemos la ley de Dios, que la tenemos aquí, en el corazón, en la mente. Y podemos, ahora sí, ahora sí hallo que el mal está en mí, porque puedo entender, discernir y comprender que eso es malo. Antes no. Antes ni sabíamos que teníamos pecado ni que éramos malos, porque no teníamos esa ley escrita en la mente y en el corazón. Ahora sí. Ahora entiendo que el bien no mora en mí, en mi carne no mora el bien. Y queriendo el bien y queriendo hacer el bien, hallo la ley que el mal está en mí. Esa es la lucha que tenemos, hermanos. Y Efesios capítulo 2, versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, por nacimiento, por concepción, hijos de ira, hijos de condenación. Aún, hermano, Jot entendió esta gran verdad con relación a que el hombre está totalmente corrompido en su ser. Y Jot 14:15 dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Hay una versión, que es la Nueva Versión Internacional, dice, ¿qué es el hombre para creerse puro y el nacido de mujer para alegar inocencia, hermano? Ojo 14,
4 dice: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Y contesta él: nadie. Nadie. Por eso es que el párrafo 2 dice de la confesión, que termina con la frase: a no ser que el Señor Jesucristo nos libere. Pero antes de continuar a esta parte, pregúntale. Sí, hermano, bueno, no sé si, yo sé que tú lo sabes, pero a ver si pudieras de pronto aclararnos, tomando lo que dijiste hace un momento de que, y ese fue un buen punto, de que la ley, en el creyente, los creyentes tenemos la ley escrita en el corazón, ¿verdad? Y de esa manera, pues nosotros podemos ver, discernir, ¿no? El bien, el mal, todo eso. Pero en Romanos 2, versículos 14 y 15, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a sus conciencias, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, si nos puedes ayudar, okay. ¿Cuál es la diferencia entre la ley que aparece aquí en Romanos 2, esa ley natural, por decir de alguna manera, escrita en nuestros corazones, y la ley escrita en el corazón de la que habla, por ejemplo, Jeremías en el contexto del nuevo pacto? Okay, sí. Hay una ley que le llaman la ley natural. Es la obra que hay en el ser humano con relación a una moralidad. Un ejemplo, cuando el Señor dice: ahora es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Hay una capacidad moral en el ser humano de saber qué es el bien y el mal. Es más, en hacerlo, en hacer ese bien, y en saber. ¿Quién no sabe que echar mentira es pecado? Es malo. Pero en el creyente no está solamente esa obra de la ley. O sea, nuestros corazones han sido regenerados, transformados, cambiados, de tal manera que no solamente vemos esa parte moral: no lo cometas, que naturalmente el hombre lo hace sin Dios. Ahora nosotros lo vemos desde un punto de vista de la gloria y la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos esa ley de Dios. Sabemos que es Dios quien está ahí. Sabemos que, aunque sabemos lo mismo que saben los impíos, de no mentir porque es pecado, ellos lo pueden hacer de una forma natural, pero lo demás lo hacen y quebrantan el mandamiento aún sin tener conciencia de Dios, y la cumplen sin tener conciencia de Dios. Nosotros, el Espíritu de Dios la ha colocado en nosotros de tal manera que ya no lo cometemos, no como un acto natural o de moralidad, sino por no de ofender y desobedecer al Santo Dios. Es más, hay algo en nosotros que es que ya nos damos cuenta que aunque eso es malo, la ley me dice que es pecado y ya yo lo comprendo. Pero en el mundo no. En el mundo esa ley natural se ve como una capacidad que está en el hombre natural. Ah, ¿yo por qué tengo que esperar que un pastor o la Biblia me diga que haga el bien si yo sé que es el bien? No tengo necesidad. Pero el creyente es muy diferente esto, porque es la obra del Espíritu de Dios quien nos lleva a ver directamente al Señor. Es por decir, es su misma palabra, el sello del Espíritu, el nuevo nacimiento que está en nosotros, que nos lleva ahora a vivir de la mano con el Señor. Lo que nosotros no lo hacemos ahora no es por vivir moralmente, por afectar nuestras conciencias, por ser buenos, porque nos reconozcan. No, ahora nosotros vivimos el mandamiento, es por la gloria de Dios, por agradar a Dios, por servir a Dios, por seguir al Señor. Hermano. Sí. Ah, perdón. Y ajá. Si, y en, ahora, como dijiste, la diferencia está en la capacidad que nosotros ahora tenemos, ¿ve? Para obedecer la ley. Pero aun cuando la quebrantamos, porque igual la seguimos quebrantando, ajá, muchas veces, entonces somos redarguidos.
El impío puede mentir y sigue su vida como que nada pasó. En nosotros ya hay algo que nos redarguye y nos convence de pecado, que es el Espíritu. Entonces, eso hace la diferencia entre el incrédulo y el que no con respecto a ese punto. Y hay un verdadero arrepentimiento, porque en el mundo se dan... La persona no creyente puede experimentar un remordimiento con relación a algo. Un remordimiento, una culpa... Ajá, así es. Y en nosotros sí es eso. En nosotros sí hay un verdadero arrepentimiento. Porque entendemos lo que dice Dios. Entendemos quién es Dios, el ser de Dios, la naturaleza de Dios. Entendemos a quién hemos ofendido. Y el Espíritu Santo nos lleva a ese verdadero. En el impío, no. El hermano Juan. Es una pregunta... ¿Esto entraría dentro de lo que es lo que estudiamos la vez pasada acerca de la gracia común? ¿Entraría dentro de esa área también o es algo completamente diferente? En la gracia común de lo entiendo como Dios se revela a todo hombre. O sea, sabemos que existe Dios, pero entonces está la otra gracia que es la efectiva, ¿verdad? La Biblia dice que si vosotros siendo malos saber dar buenas dádivas, o sea... El hombre es malo, pero sabe dar buenas cosas. Esas buenas cosas, todo bien, hermano, todo bien es de Dios. Todo bien. El bien, Dios es el bien absoluto. Todo bien sobre la creación es de Dios. Aún sobre los que no son creyentes, porque la Biblia dice, Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Ahora, Dios refrena en su gracia común. Una dimensión del pecado expresada a grandes magnitudes. Miren, el hombre es malo, depravado. ¿Usted se parece que el hombre deje salir toda esa bestia, todo ese animal, todo ese pecado dentro? Hermano, este mundo fuera un caos, invivible, pero Dios refrena por su gracia común aún esa manifestación para que pueda haber cierta paz para su iglesia, pastor. En ese sentido, cuando hablamos de la depravación total, creo que ya se viene el discipulado y creo que ya se mencionó una vez aquí en la clase, no quiere decir que el hombre es tan malo y perverso como pudiera ser. Dios en su gracia común restringe el pecado para que el hombre no sea tan malo como pudiera ser. Ahora, de lo que está hablando Pablo en Romanos 2, de esa ley escrita en el corazón, en los corazones de todos los hombres, eso ya no es gracia común, eso simplemente es la constitución natural del hombre. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y esto es importante, uno de los aspectos, bueno, ya lo vimos en la creación, uno de los aspectos relevantes o más importantes de que el hombre sea hecho a imagen y semejanza de Dios es precisamente el que lo dotó con una conciencia, ¿ve? Algo que no tiene ninguna otra criatura en toda la creación. Entonces, eso también hace la diferencia entre nosotros y los animales y lo demás. Pero esto es algo natural en el hombre. Así es. No, más que gracia común, es algo que hace parte de la constitución natural del hombre. Sí, y testifica en el hombre, porque el hombre hace cosas buenas, pero naturalmente es pecador. Ahora, el hombre necesita a Cristo. Necesita nacer de nuevo, pero algo que dijo mi hermano Dani, lo vamos a tocar, pero ya en la próxima, hermano. ¿Por qué? O sea, a la luz de qué entendemos la representación legal. Si no fuese por la representación legal, yo creo que ninguno fuese salvo. ¿Y por qué Cristo tuvo que encarnarse en eso? Cuando dice, a no ser que el Señor Jesucristo los libre, como dice la confesión. Pero, hermanos, para una próxima oportunidad, si alguno hasta aquí o terminamos. Hermano. El Señor Jesucristo en Evangelio de Juan capítulo 13, en la conversación con Nicodemo, le dice, hablando del nuevo nacimiento, lo que es nacido de la carne, carne es,
y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí está nuestra incapacidad para engendrar hombres piadosos y la capacidad de Dios para engendrarse a sí mismo santos, nacidos del Espíritu Santo. Así es. Bueno, oremos y tenemos nuestro receso. Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias te damos por este espacio, por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra y ayúdanos cada día, Señor, a que conozcamos, pero que conozcamos, Señor, para adorarte, para exaltarte, Señor, para saber lo que tú has hecho a favor nuestro y sobre todo conocer tu ser, tus atributos, tu grandeza, tu poder, quién eres, Señor. Gracias por este espacio y también colocamos, Señor, el sermón en tus manos. Que sea siempre para la gloria de tu nombre, Señor, y veamos a Cristo siempre expresado a través de tu santa palabra y expuesta a nosotros, tus ovejas, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.